Amigos, vamos a arrancar con el tema, ¿cómo nosotros podemos eliminar la ansiedad? ¿Cuántas veces no escuchamos personas que dicen, es que estoy muy ansioso, es que me siento muy mal? Ya por aquí Darío nos pasó sus datos. Sí, Darío, claro, te vamos a poder ayudar, vas a ver. Nomás mándanos un mensaje aquí en la descripción del video, dejamos nuestros datos para que nos puedas contactar. Bueno, amigos, ¿cómo nosotros podemos eliminar la ansiedad? Como les decía, ¿cuántas veces no escuchamos personas que dicen, es que me siento muy ansioso, no sé qué hacer, me siento desesperado, no sé qué rumbo tomar, no sé qué hacer durante el día? Y eso tiene que ver mucho con nuestra actitud y tiene que ver mucho con nuestro comportamiento. Algo que a mí me permitió eliminar la ansiedad en mi proceso, pues ha sido ciertos tips que a mí me han ayudado, tips que a mí me pasaron para yo poder realizar estos cambios y que yo estoy seguro que también a ti te van a ayudar muchísimo. Lo primero que tenemos que hacer o realizar para eliminar la ansiedad, entrenar regularmente. Muchos no somos tan fanáticos de la actividad física, sin embargo, más allá del resultado físico que tú puedes obtener por la actividad física, tiene que ver con el cómo tú te sientes. Yo hoy entreno todos los días en la mañana 40, 45 minutos, pero lo tienes que ver como una terapia personal. El premio, claro, va a ser el cómo te vas a ver, pero lo más importante es el cómo te vas a sentir. Créeme que cuando tú incorporas en tu día la actividad física como una especie de terapia para sentirte bien, tu vida cambia radicalmente, te empiezas a sentir muy bien contigo mismo, empiezas a sentirte más seguro, más pleno, te empiezas a sentir más confiado, y aparte tienes una energía diferente. Y créeme que simplemente con el incorporar el entrenamiento en tu día a día, vas a eliminar la ansiedad de una manera tan impresionante que te vas a sorprender. ¿De qué otra forma podemos eliminar la ansiedad? Comer de forma equilibrada. Y tiene que ver con lo que hacemos en el programa. Enseñarnos a comer, poder combinar los alimentos de forma correcta. Créeme que tu comportamiento no es igual si te alimentas todos los días de carnes rojas, de grasas, de carbohidratos simples, de toda esa azúcar saturada que a veces están en muchos productos. Créeme que tu comportamiento no es el mismo, o sea, no te vas a sentir igual comiendo todo el día azúcar refinada si todo el día estás comiendo de manera equilibrada. Tu carácter cambia radicalmente. La gente que me conoce sabía o sabe que yo era de las personas que explotaba muy sencillo en mi carácter, o sea, era muy extremista por el tipo de alimentación que tenía. Yo era una persona que consumía muchísima carne roja, consumía muchísima carne de puerco y la verdad es que me fastidiaba muchísimo, muy rápido, me molestaban muchísimas cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que con la misma cambio de alimentación empiezas a cambiar tu carácter y empiezas a eliminar la ansiedad. Si tú todo el día estás comiendo dulce, azúcar refinada, te vas a sentir ansioso todo el día porque no vas a saber qué hacer. Es una energía que te controla, no una energía que tú puedes controlar. Y ahí está la gran diferencia. Se está acabando la pila. Muy bien. La otra es, hay que dormir. Hay que dormir mínimo 6, 7, 8 horas. Varía en las personas. No para todos no es igual. Muchos podemos descansar solamente con 6 horas. Muchos pueden descansar con 8. Pero la idea es que sí o sí descanses. No importa qué cantidad de horas tu cuerpo sean las que necesite descansar. Tienes que descansar. Pero ojo, si tú te levantas más cansado después de dormir, entonces ya tiene que ver muchos otros factores. ¿Cuáles factores? La alimentación. Entonces es bien importante que cuando tú vayas a dormir, incorpores en tu día a día una cena que te permita descansar, una cena que te nutra, una cena que te hidrate. Pero si normalmente estamos cenando comida o estamos cenando comida que en lugar de ayudarnos a descansar nos hace trabajar más, por ejemplo, si tú te cenas una hamburguesa y te quieres ir a dormir, créeme que no vas a descansar, vas a tener trabajando tu sistema digestivo todo el día, toda la noche. Entonces vas a despertar más cansado de lo que tendrías que despertar, ¿no? O sea, pusiste a trabajar tu cuerpo toda la noche. ¿Qué otra cosa nos ayuda a eliminar la ansiedad? Primero, entrar en contacto con la naturaleza. Mucha gente critica a la gente que está o que va muy seguido a los cerros, o que se sale a correr, o que se sale a caminar. La verdad es que el contacto con la naturaleza te hace sentir pleno. Yo el año pasado estuve yendo o iba muy seguido a varios cerros y la verdad es que el contacto con la naturaleza te llena de energía, te hace sentir muy bien contigo mismo. Entonces, si tú tienes la oportunidad de incorporar una actividad física en la naturaleza los fines de semana, hazlo. La verdad es que te va a encantar.
Yo no sé si seas creyente o no, pero estoy seguro que vas a sentir a Dios ahí en la naturaleza, te lo aseguro, porque es una energía tan impresionante cuando tú llegas a la cumbre de una montaña, cuando tú ves, cuando sientes todo el esfuerzo que has puesto para ese recorrido y cuando llegas a la cumbre dices, wow, y te pones a ver o te das la oportunidad de ver de tener esas vistas de paisajes. Es impresionante la energía que tú puedes experimentar. Entonces incorpora una actividad física en la naturaleza. La verdad es que te vas a llenar de energía. La otra, para controlar la ansiedad, hay que beber agua. Mínimo 2 litros al día. Yo en lo personal lo incorporo con un té de hierbas que me ayuda a tener energía todo el día. Entonces también con una bebida de aloe que me ayuda a limpiar mi sistema digestivo. Pero la idea es que sí o sí estés tomando agua todo el día. No refresco. El refresco te va a dar más ansiedad. Ojo, una energía que no controlas. La idea es que tú tengas una energía que puedas controlar. Lo primero es elimina los refrescos de tu vida. O sea, no los necesitas. Elimina el alcohol, elimina el cigarro. Todo eso te va a generar ansiedad. La otra, toma el sol con frecuencia y tiene que ver con la naturaleza. Si tú sales, mucha gente está hoy en su casa encerrada. Sabemos la situación que acaba de pasar de todo eso de la pandemia, pero yo te diría, date la oportunidad de salir, empieza a experimentar todo lo que es la naturaleza y te vas a sentir muy bien. Y por último, y yo creo que el más importante, es mantente alejado de la gente tóxica. Y lo primordial es evita ser tú una persona tóxica. ¿Cómo podemos identificar a las personas tóxicas? Ya lo veremos en otro video, pero es bien sencillo. Aquella persona que se está quejando todo el día, aquella persona que critica todo el día. Aquella persona que está enferma siempre y que le gusta estar enferma, sobre todo. Y tú te preguntarás, ¿por qué habrá gente que le gusta estar enferma? Bueno, es la forma en la que encontraron de llamar la atención. Se oye muy duro, pero es la verdad. Mucha gente le encanta estar enferma. Ahí pudieron encontrar un escudo para poder sentirse bien estando enfermos. La verdad es que es muy duro escuchar eso, porque la verdad es que la gente lo hace. Lo hace. A veces no entendemos por qué la gente le encanta estar enferma, haces todo lo necesario por enfermarte, pero bueno, sí, es otro tema, ese es un tema de otro video. Primordialmente tienes que alejarte de la gente tóxica y tienes que dejar de ser tú una persona tóxica. Ya no te quejes del gobierno, ya no te quejes de lo que sucede, empieza a buscar soluciones para que entonces puedas estar bien. Todo esto va a ayudarte a que tú puedas te va a ayudar a que tú elimines la ansiedad de tu vida. Entrena, come bien, duerme, sal a la naturaleza. Júntate con personas que te ayuden a salir adelante. Se oye muy sencillo y la verdad es que lo es cuando tomas conciencia de lo que estás haciendo. Entonces, amigos, espero que esta información les sirva. En la descripción de este video les dejamos el enlace de un libro muy bueno que se llama Nos veremos en la cumbre de Zig Ziglar, para que también lo incorporen en su día a día. Inviertan en el milagro de su mente, inviertan en el milagro de cómo ustedes se pueden transformar en ustedes mismos, y la única forma es a través de la lectura. Así como el ejercicio es el mantenimiento de tu cuerpo, la lectura es el mantenimiento de tu cerebro. Tienes que incorporarlo en tu día sí o sí. En la descripción del video está el enlace de Amazon donde tú lo puedes comprar, te dan un descuento especial, envío gratis a la República. Entonces, invierte en tu persona. Si hoy tú no estás dispuesto a invertir en ti, nadie lo va a hacer. Así es que nos vemos el día de mañana con otro tema. Y recuerden todas las personas que quieran asistir al evento de Las Lomas, para que puedan escuchar esta oportunidad de negocio que les puede cambiar su vida. Espero sus mensajes. Nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Adiós a la gente de Instagram. Muchísimas gracias por conectarse. Facebook también. Muchas gracias. Listo. Instagram ya quedó. Nos vemos, amigos de Facebook. Muchísimas gracias.